Hay que prohibir la incineración. El CESTA propone un plan de cero basura en El Salvador. Según sus estadísticas, al día se producen 3.500 toneladas de desechos sólidos y en su mayoría no son procesadas, aunque el 90% son orgánicos y reciclables. Los desechos orgánicos deben convertirse en abono. Eso es la naturaleza, lo hace. Muchos procesos requieren plástico, cartón, papel, metales, vidrio. Eso puede y debe reciclarse. Entonces, con eso nosotros reduciríamos el problema a un 10%. Pero para ello, el CESTA sostiene que se debe aprobar una ley que exija a las municipalidades tratar de forma correcta los desechos, implementar el reciclaje, el compostaje y evitar las malas prácticas como las quemas de llantas, de caña, desechos peligrosos, entre otros, y buscar una buena disposición final de los desechos, como ejemplo, pequeños rellenos sanitarios en cada municipio. Aquí lo que nosotros estamos proponiendo es agarrar estos desechos y manejarlos en forma adecuada, ¿verdad? Porque no los podemos hacer desaparecer. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces queremos nosotros esa transformación en forma adecuada. Según la organización ambientalista, es necesaria también la implementación de programas de educación. Que la gente entienda. Porque muchas veces la gente, por deshacerse de algunas cosas que le dan problemas, le da fuego. Mire, con darle fuego estamos incrementando la contaminación del aire. Algo que después vamos a respirar, que nos va a afectar los pulmones. De momento, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prepara una ley de gestión de desechos sólidos, que será presentada en las próximas semanas a la Asamblea Legislativa para su estudio y posterior aprobación. Luis Amayoa, Mega Noticias, 19.